Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Y 27, y sí, después del pecado durante el último bloque, es momento de purificar nuestras voces y almas, abriendo las puertas del Jardín de Franco. Franco, ¿cómo te va? Bien, me agarraste tomando agua justo. Bueno, tomé el sorbo más largo del mundo, más corto del mundo, pero sirvió. Creo que estábamos con doble cortina y ya. Hay muchos problemas. Acá nos quieren invitar a cagar trompadas. Iba a decir lo mismo, creo que el estímulo de la piña viene por afuera. Sí, es una gran frase esa, La piña entre nosotros, claro. El estímulo de la piña viene por afuera. Y siento que somos dos monos que nos tiran una banana. Y dijo, ¿viste? A ver quién. Bueno, entre mono y banana no hagamos chiste político porque. No. Podemos estar tres horas. No, me voy a que dijiste político y no otra cosa. Franco, sí. Para neutralizar esta tensión externa. Para volvernos serios. Coincido, externa que desciende sobre nosotros. Tenés un libro muy cerca de tus manos que vas a mostrar a la cámara porque es el ritual de inicio de la sociedad del Jardín de Franco. ¿Qué es? ¿De qué va? Hoy traje un libro que es un clásico, que lo conocí en la secundaria, pero cuando digo conocí en la secundaria lo digo un poco con cierta culpa, porque hace poco cuando lo volví a leer, lo leí dos veces de hecho para un poco para pulir algunas cosas, por ejemplo se lo mencionaba a gente más chica que yo y me decía, sí, lo leí en el colegio, y era como yo dije, bueno, qué bueno que se haya, un poco me has acordado de lo que hablábamos de Quiroga aquella vez, de cuando se difunde la buena literatura, bueno, en este caso no es un autor argentino para nada, es una novela estadounidense del año, primero te voy a decir el año, porque quiero que lo tengas bien en claro, porque a partir de que sepas en qué año se publica, vamos a poder entender un montón de cosas del desarrollo. Esto se publica en 1898, hace más de 100 años, sí. 120 años por así decir. Es una novela corta de Henry James, su nombre es Otra Vuelta de Tuerca. Voy a mostrar la edición que tengo yo, que es una de las miles de ediciones que hay. No es muy linda, está un poco desfasada la imagen del texto de arriba, pero bueno, la conseguí hace unos años por 300 pesos, así que mucho no puedo pedir. Es del Centro Editor de Cultura. Insisto, hay millones de ediciones de Otra Vuelta de Tuerca. Su título original es The Turn of the Screw, o A Turning of the Screw. No me sale pronunciarlo muy bien porque tiene, cuando se junta mucho la N y la G en el inglés, viste, con el verbo, se me complica decirlo. Cuenta la intención, me gusta igual. Cuenta la intención, sí. Nada, es una novela súper publicada, tiene muchísimas ediciones, pero aparte, juega un papel importante en lo que es la literatura fantástica, la literatura gótica, y acá trae realmente la parte más importante que lo que yo quería, digamos, direccionar en la columna, que es algo tan simple como los relatos de fantasmas, los cuentos de fantasmas que, como muchas veces hemos hablado, a veces sufren esa cierta, o han sufrido, por suerte hoy en día ya no, como ese cierto desprestigio de parte de la academia, pero bueno, podemos decir que con esta novela, con Otra Vuelta de Tuerca, de 1898, recordá la fecha, empieza como a darse, valga la redundancia y la ironía, una vuelta de tuerca en el género, ¿no? Como que se empieza a hablar un poco más en serio de qué son las historias de fantasmas y por qué 100 años después de su publicación, más de 100 años después, seguimos hablando de un libro tan influyente que fue tan, bueno, nada, muy difundido, una novela muy corta, fue tan influyente en el tema de los fantasmas. Cuenta una historia muy sencilla, una historia bastante clásica y bastante lineal, te diría, cuando hablamos de argumento. Arranca en realidad con un prólogo, el prólogo es muy importante, está como esa diferencia entre lectores de si los prólogos importan o no, mi humilde opinión, el prólogo importa muchísimo, o sea, si van a leer un libro con prólogo, primero lean el prólogo, porque sí. Donde acá tenemos, está ambientada en una casa donde, bueno, un personaje que no sabemos su nombre, dice que va a contar una historia que le contaron a él de chico. Entonces ahí tenemos un narrador X que está diciendo, bueno, vamos a contar esta historia, que es una historia terrible, que tiene un final desgarrador, que tiene un desenlace horrible que le ocurrió a una persona que yo quería mucho. Entonces ya así como que nos tira un poco la pelota de lo que va a contar y que va a ser una historia de fantasmas. Y en esa discusión que tiene este narrador con uno de los, porque son unas personas que se juntan a contar historias en una casa, no se especifica demasiado. Una de las personas le dice, bueno, espero que si tu obra de terror es tan terrible, no sea porque tiene niños en el medio, si es una historia de fantasmas, que no tenga niños porque sería horrible. Y él le dice, no tiene un niño, tiene dos niños. Entonces ahí es cuando tira la famosa frase, que una historia de fantasmas, él lo dice, ¿no? Que una historia de fantasmas tenga dos niños le da una vuelta de tuerca a todo el asunto de la literatura de fantasmas. Y ahí es como que empieza el relato de por sí, que bueno, arranca con la historia propiamente dicha, el argumento de la novela, arranca contando la historia de una narradora, es una joven de 20 años, que llega a una casa de campo, una casa de como se dice, casa de millonarios, por así decir, de una familia muy adinerada, a ser la institutriz de dos niños. La institutriz es como, en esa época se usaba, la persona, la mujer, generalmente eran mujeres, que cuidaban a los niños como niñeras, pero que a su vez los educaban.
para que los chicos no salgan al colegio. Sí. Por una cuestión de que, bueno, en esa época, estamos hablando 1898, en Estados Unidos, en una campiña, familias millonarias, bueno, como para que los niños no salgan y no tengan, no sé, demasiados estímulos externos, bueno, contratamos una institutriz que vive en casa, les enseña a los chicos a, no sé, matemática, literatura, biología. Cuidado de formación, medio una Mary Poppins. Como una Mary, bueno, Mary Poppins, no la quiero hacer larga, pero sí, un poco sí, que viene con esta tradición de relatos, ¿no? De las institutrices. Entonces, bueno, la chica esta llega y acá cuando se cuenta la historia, quiero detenerme en algo y quiero que me presten atención, por favor, sobre todo vos, Esteban, sí, que... Acá lo que más importa en esta novela, lo que realmente me parece a mí que le da ese impulso para que haya sido tan influyente y que para el día de hoy siga siendo súper leída, pero que aparte sea como el ABC de las historias de fantasmas, es el papel, la voz de la narradora, de esta chica que llega, de esta chica que no sabemos su nombre, es simplemente la narradora que cuenta su historia. Ella va contando su historia desde que antes de llegar, desde que el tío de estos chicos, porque son dos chicos huérfanos que quedaron a cuidado de su tío, desde que este tío le dice: necesito que cuides a estos niños, a estos sobrinos míos, porque yo trabajo, porque yo me voy, porque no estoy, los van a cuidar vos, y la cocinera, es como que tienen todo, los chicos tienen a toda su gente, sí, ahí, la cocinera, el jardinero. Y cuando ella llega, empieza a conocer a los niños, empieza a encariñar, y empieza a tener, y cuando digo tener, acá ponerlo entre signos de pregunta, pues es como tener, uh-huh, alucinaciones, y empieza a sentir que la están acechando fantasmas. La chica, claro, la narradora empieza a sentir que la están acechando fantasmas, y acá entra en juego el poder de la narradora y el poder de la narración, porque se trata de una narradora muy poco confiable. Cuando digo muy poco confiable, me refiero a que no entendemos bien si lo que le dice a los chicos o si lo que ella siente que está viendo es real. Un poco como pasaría 40 años después con La Invención de Morel, uh-huh, en otro continente. Lo he comentado. Exactamente, pero acá lo tenemos mucho antes, y justamente el hecho de que la narradora sea tan insegura y que sea tan poco confiable de que todo lo que sabemos nosotros viene por parte de ella, o sea, todo lo que nosotros contamos, leemos de la casa y leemos del patio y que ella ve un fantasma y que siente que la acechan, todo es porque nosotros como lectores tratamos de, entre comillas, confiar en lo que cuenta ella. Pero acá está la gracia, porque vos fíjate que si esto se publica en 1898, cuando las historias de fantasmas todavía no gozaban de ese rédito que había tenido hace muchos años atrás Edgar Allan Poe, pero que después había como quedado en desuso, el hecho de que una narradora en una novela de fantasmas sea poco confiable le daba como una especie de plus, porque nosotros no sabemos si los fantasmas existen. Uh-huh. Entonces, hubo mucha gente identificada con esto de que, claro, está bueno que una novela de fantasmas, una novela que en ese momento todavía no era un clásico, pero que una novela... clásica y pura sobre apariciones de fantasmas tenga una narradora poco confiable, porque no sabemos si lo que ella ve es cierto, no sabemos si está en su cabeza, e incluso podemos estirar un poco el juego y no sabemos si los niños lo ven, porque es muy interesante eso y es por el principal motivo por el que recomiendo la lectura de esta novela. No sabemos si, por ejemplo, los niños ven a los fantasmas y no le dicen nada a la narradora para que no crean que están locos, o si es viceversa, si la narradora ve los fantasmas y no le dice nada a los niños para que los niños no se asusten. Uh-huh. O si, por ejemplo, la cocinera no le dice a la narradora que vio un fantasma, para que no digan: uy, esta mujer está loca, sáquenla de acá. Entonces se empieza a enhebrar como una especie de juego de narrador, la única narradora es la mujer, pero se empieza a enhebrar como una especie de multiplicidad de sentidos que nosotros como lectores vamos desarrollando, a decir, bueno, es una narradora muy poco confiable. ¿Pero por qué es poco confiable? Porque estamos hablando de una novela de fantasmas de hace 100 años, donde todavía no entendíamos bien qué era lo fantasmal, y sobre otra cuestión que ya te voy a comentar que me parece muy interesante, uh-huh, pero es una novela pura y exclusiva de la narración y de la confianza que vos le podés tener a esa narradora. Uno, una vez que lee la novela y llega, bueno, se dará cuenta o elegirá creer y elegirá, valga la redundancia, si es realmente un lugar habitado por fantasmas, esta mansión con estos niños y que, bueno, que ven cosas. Un método narrativo y argumentativo que después se usó hasta el cansancio en el cine. De hecho, una película del año, sí, hay una película que es muy famosa, la hemos visto todos, me parece, que se llama Los Otros, sí, que está como muy, no está basada en la novela para nada, pero que tiene como muchos elementos. Viste que en Los Otros los chicos están como en complot, si se quiere, también con la madre, con Nicole Kidman, creo que era Nicole Kidman la protagonista, de, bueno, ¿hay fantasmas acá o no? ¿Creemos en lo que vemos o no? ¿Estamos seguros? ¿Seremos nosotros los fantasmas? Bueno, de hecho, al final pasa algo que como que da vuelta la cosa. Sí. Pero nace un poco acá todo esto. Nace de mano de la literatura. Es interesantísimo. A ver, el ejemplo también que se cae de Maduro, que es trilladísimo, veo a gente muerta, bueno, recontra, estallado. Pero esto que vos mencionabas, no lo había pensado. Se extrapola el recurso del juicio abierto sobre si la presencia existe o no, marcando esa marca de agua cultural que sigue en el cine. Esto de juzgar, hacer parte, me sale decir así, hacer parte al espectador o al lector del juicio sobre si lo que está presenciando es real o no, y no hacerlo explícito. Exactamente, que quede todo como velado, como sugerido. Che, no estoy escuchando la música.
música. No sé si soy el único. No, yo te explico. La banda toca hasta las 3 y 30. Ah, perdón, disculpe. No, pensé que le había pasado algo. Sí. Estábamos generando un ambiente. La banda dijo: perdón, stop. Perdón, Lu, perdón. Stop playing. Cuando Lu me grita, me siento intimidadísimo, te juro. Es como el perro chiquito, ¿viste el meme? Sí. Así. Bueno. Si Lu te grita, porque te si quiere. Lu te grita, como, ay, digo, no digo más nada. Bueno, volviendo a esto. Es muy preciso ese comentario que haces vos y que me decís de esto de bueno, como de no ser tan explícito con la narración y todo eso. Claro. Pero acá viene lo que te quería comentar de la época en la que se publica. 1898. 1898, exactamente, muy bien. Cuando aparece esta novela hay como una especie de juicios y de criterios en pugna en el ambiente tanto literario como científico y de las distintas academias, porque hay un teórico estadounidense, cuyo nombre no recuerdo, así que no lo voy a decir, pero sé que lo dijo él porque lo leí, bien, pero no recuerdo su nombre. Lo leí en una de las clases que hizo Ricardo Piglia, que es uno de los escritores y críticos literarios más grandes que nacieron en esta tierra. Recomiendo que lean a Piglia, por favor. Pero él toma un poco esta idea de este autor inglés, que no lo recuerdo, y comenta que las historias de fantasmas, y esto es muy interesante, yo cuando escuché esto realmente como que entendí un montón de cosas, las historias de fantasmas aparecen un poco también entre lo que significó el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Y esto parece algo tirado aleatoriamente, pero si te pones a pensar entre el hueco que hay entre, como digo, el fin de la religión, cuando la gente o una parte de la gente empieza como a pensar de que no todo se puede explicar desde la fe, de que no todo se puede explicar de una idea de, no sé, de creencia de los familiares y de un dios. Entre ese bloque y el bloque que vino después con el psicoanálisis, que habla del inconsciente y que habla de, no sé, de los recuerdos, de la proyección, en el medio, en esa calle vacía, aparecen las historias de fantasmas para darnos una explicación C de lo que es el más allá. Sí. Porque tenemos, como te dije antes, la muerte de un familiar, por ejemplo, en la literatura, o ni siquiera en la literatura, en la vida real, y tenemos como esa calle partida entre, bueno, apoyarse quizás en lo que es la religión, hablar de Dios, hablar de los sentimientos religiosos, más hablar allá, Exactamente, hablar de lo que hay más allá. Y también del otro lado está cuando nace, un poco tiempo después, cuando no es que nace el psicoanálisis, tipo no se abre una caja y sale, sino cuando se empieza a desarrollar, se empieza a hablar mucho también del inconsciente. Y me parece a mí, apoyo esta idea, esta teoría, me parece espectacular a mí, es impresionante. La de Piglia. No es de Piglia, es de este... La que cito Piglia, exactamente. Es de este teórico estadounidense. Que dice que las novelas de fantasmas, las historias de fantasmas aparecen en la historia de la humanidad en el momento justo. En el momento en el que el mundo se debate entre la religión y el psicoanálisis, aparece como esta tercera opción, que por lo menos me parece a mí, lo digo yo, ¿no? Es la más interesante. A mí la que más me gusta, prefiero, o sea, más allá de leer sobre religión o leer sobre psicología, me parece más estimulante leer sobre fantasmas. No estoy haciendo un juicio crítico ni nada, hablo por mí que me gusta más la literatura que la religión y que el psicoanálisis y que la psicología, ¿no? Pero me parece que también sirve para reforzar esta idea que alguna vez la hemos hablado y que la han citado hasta el hartazgo, de que la ficción es la mejor manera de explicar la realidad. Entonces, entendiendo de vuelta que esto aparece en un momento como de... Transición, a mí me gusta el término de falta de ídolos. Sí, imagino vacío. Aparece en un momento vacío del psicoanálisis y de la religión. Bueno, la literatura, la ficción, nos da como una especie de tercera posición, la más pintoresca, de que hay un más allá, ¿no? De que hay un más allá, de que nosotros inconscientemente podemos, en este momento se creía mucho, bueno, en las invocaciones, ¿viste? Está muy en boga el trabajo de los médiums, todo esto. Bueno, es como que entre el psicoanálisis y la religión, el hijo deforme son las historias de fantasmas. Claro. Y al ser el hijo deforme, el Hugo, ¿viste? De los Simpsons. Es la más estimulante. A mí me parece, no sé, me parece maravillosa esa teoría. No sé cómo se le ocurrió a ese tipo, pero tiene razón. Porque aparte, si uno se pone a ver también, esto lo chequeé cronológicamente, si uno se pone a constatar fechas, tiene como mucho sentido. Porque, insisto, esto es como la creación de una corriente, no nace un día. Entonces, se empieza a desarrollar y en un momento, bueno, eclosiona. Acá pasa lo mismo. Ya con el fin de la religión, con la gente que, bueno, que empieza a tener otras posiciones, que se empieza como a, bueno, la fe no es todo. Acá no hay, viste, no sé. La crisis sobre la finitud. La crisis sobre la finitud y de la muerte, exactamente. Porque algo que está muy de la mano con las historias de fantasmas es la muerte. Porque claro, en las historias, en las novelas, en los cuentos, en los relatos de fantasmas, tenemos un muerto que no descansa en paz y que nos persigue, que a veces, no sé, está todo bien o a veces te tira las patas de la cama. Claro. Y siempre viene con el lado de, obviamente, de la muerte. Acá
lo interesante, en otra vuelta de tuerca, repito el título, de Henry James, lo interesante es ver qué papel juegan esos muertos, qué papel juegan esos fantasmas. Si son personas, o sea, si son fantasmas de verdad, son de personas que trabajaban con los chicos y se murieron, o si son proyecciones que tiene la narradora, o si son otro personaje B que aparece por ahí. Pero me parece a mí interesante, como ya te decía, como te mencionaba hoy, más allá de indagar en argumentos y de indagar en novelas y de indagar en de qué trata y todo eso, está bueno entender en qué momento aparece este libro. Y un librito que nació casi como de... O sea, no me refiero tanto a la extensión, sino como que se sabe que el autor lo escribió como, bueno, para cubrir un bache editorial. Era como, bueno, sí, tengo que escribir algo, medio de compromiso, listo, mandó esto y lo escribió. Y terminó sembrando la literatura de fantasmas, que ya existía la literatura de fantasmas, pero acá es como que se le da casualmente otra vuelta de tuerca. Recordemos que años atrás, no sé, Edgar Allan Poe había escrito un montón de relatos fantasmagóricos, donde aparecen los fantasmas, donde la presencia de este más allá está presente. Pero habían sido... menos ejercicios de relato y menos ejercicios narrativos. Acá, en otra vuelta de tuerca, se entiende porque sale en el momento. Es el caso, me parece, más cabal de estar en el momento indicado. Porque aparece en esta crisis entre el psicoanálisis que estaba por nacer y el fin de la religión. Dice, bueno, no, yo no creo que pase esto con los muertos, tampoco creo que pase esto. Yo creo que pasa esto. ¿Y esto qué lo explica? La literatura. Lo explica la literatura de fantasmas, lo explica Henry James en esta novela. Lo han explicado después cientos de autores y todo eso. Después sale, parece que lo digo despectivamente, pero no. Después aparece el psicoanálisis más fuerte y bueno, se empiezan a hablar de inconsciente, de proyecciones, de... Pero se queda impregnado en la subjetividad. Se queda, exactamente. La presencia de un fantasma más allá de la ficción es algo que cuando hay, no sé, hay una pérdida, o mismo cuando vas a un lugar y hay una vibra extraña, automáticamente sale esto, hay una presencia, alguien que se quedó, claro. Algo sin cerrar. Además me parece asombroso cómo la religión da respuestas a que después de la muerte, el psicoanálisis problematiza sobre nuestras dudas, claro. Y esto viene a ser un punto intermedio en donde hay una respuesta, pero la respuesta no satisface, al contrario, nos intriga más. Y nos un punto intermedio interesantísimo. Sí, obvio. O sea, me parece a mí súper, súper genial. Aparte, imagínate, hace 120 años salir con esto, como decir, bueno, tus abuelos, no sé, tus tíos, no, son fantasmas. Sí. O sea, por un lado era súper polémico, hasta de mal gusto se lo acusaba de eso. Porque decía, bueno, uno pensaba, no, bueno, mis familiares que murieron, o las personas que murieron sin ir a lo personal, están con Dios, están en el Edén, claro, ¿viste? Están en paz. 40 años después la gente iba a decir, no, bueno, se puede llegar quizás a la sanación o a atravesar el duelo. No, en 1898 sale un loco y dice, no, la gente que se murió son fantasmas que están vuelta por tu casa. Lo querían matar. Sí. Imagínate, como toda teoría, lo querían matar porque era como... Se lo acusaba incluso de banalizar eso. ¿Viste? El tipo dice, no, los fantasmas, no sé, tu familiar que murió te está tirando los pies abajo de la cama. Y al tipo lo querían prender fuego. Por eso, bueno, la novela tuvo también como... La parte de la polémica tuvo ese impulso. Y al día de hoy, bueno, sirve como anclaje, si quiere, como eslabón perdido entre lo que son las explicaciones del inconsciente y del espíritu y del más allá de los fantasmas. Así que... Llenando un vacío editorial, sino un vacío existencial. Exactamente. El mercado pudo tanto como la fascinación. Claro, exactamente. Claro. La verdad que Henry James... Henry James, otra vuelta a tuerca. Yo la leí en una tarde y media. Tiene 120 páginas. O sea, la compran y la leen en el bondi, si quieren. Es para leer igual de noche con todo cerrado, porque sentís un poco más la presencia de las cosas, ¿no? Pero es una novela súper cortita. Lineal, dinámica. Lo que digo siempre al final, viste, que la trato de vender un poco. Sí. No, diciendo, pero... A ver si te digo, no sé, no es la historia de Lizzie, no es los Oria que tienen 10.000 páginas, pero esto se lee en una patada. Fuera de juego, lo digo, Franco ha reactivado el mercado editorial porque hay gente, hablo en plural, que ha mostrado libros que compró a partir de Columna de Franco. Fuera de joda. Sí, es verdad. Real. Estás en mi mesa, como. Claro. Además es increíble el contraste entre un bloque y el otro. Donde realmente... ¿Viste? ¿Viste que somos gente prolífica? Respetamos mucho el trabajo del otro. Hace un rato hablamos de Oso Arturo y ahora de los muertos entre el psicoanálisis y la religión. No, el prolífico sos vos. ¿Dijiste prolífico o profiláctico? No, prolífico. Ah, perfecto. Después soy yo el... Ese sos vos, yo solamente acompaño. Acá Chippy, cuando mencionaste el libro, el título en inglés, dice que le enseña inglés a Cafiero, que hizo una performance en inglés. ¿Qué pasó con Cafiero y el inglés? No tiene nada que ver con una vuelta de tuerca, pero ¿qué pasó? Hablé, hoy encontraba en Twitter como Cafiero inglés, ¿qué pasó? Por ahí podemos caer el video si no lo pasamos mañana, pero Cafiero hizo una presentación en Medio Oriente, sí. En donde, a ver, voy a hablar por los dos, espero que no me deje solo en esta. No. Tenemos un inglés, o sea, entendemos inglés, hablemos un inglés, no básico, pero rudimentario. Yo considero que hablo un inglés con un fuerte acento herliano. Cafiero en Medio Oriente hizo esa presentación donde tuvo un par: "Here in the Middle East, we are here", que... A mí me suena como, che, yo
me parece bastante decente. Hay gente que dice, para un canciller que hable así, es indignante. Bueno, mientras hable bien español y maneje nociones del inglés, no me parece que esté mal que no lea un discurso fluido en inglés. No me parece que lo inhabilita. Solá no habla inglés, por ejemplo. ¿Quién? Solá. El anterior. Bueno, claro, Solano. Bueno, Cristina no. Que, ¿no? Sí, no sé si opinar de eso hoy. No, igual. Mejor The sí. Turn of the Screw, ahí leí de vuelta el título, me sale un poco mejor. Sí. No tengo dificultades con el inglés, pero el título realmente es un trabalenguas. No, pero lo dijiste bien. The Turn of the Screw. The Turn of the Screw. O otra vuelta de tuerca, como le quieran decir. Henry James. Henry James, alcohólico estadounidense. Iba a decir, de Garden of Frank. Garden, sí. Sería Frankos Garden, me parece. Frankos Garden. De Garden of the Frank. Ya sí. Puedes reemplazar a Cafiero. Se puede reemplazar a Cafiero. Ojalá, la verdad, ojalá. Vendría bien. Franco. Se está hablando. ¿Quién te dice? Excelente columna, como siempre. Muchas gracias. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre.